Mariana Pajón viaja a Estados Unidos, donde fue invitada junto a otros integrantes de la Selección Colombia de BMX para continuar su preparación con miras a las justas de Tokio en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la Florida, lugar en el que la bicampeona olímpica realizó la concentración para Río 2016 y donde espera ponerse a punto para sus terceros Juegos Olímpicos. Si Tokio se da, que es lo que nosotros todos queremos y aspiramos y tenemos toda la ilusión y la fe, tenemos algunas carreras que están en el calendario. La UCI todavía no saca un calendario oficial de Copas Mundo, dice que hasta mayo no hay Copas Mundo, pero sabíamos que había un buen calendario, entonces estamos preparándonos para eso. Estaremos viajando a Estados Unidos, algunas carreras que sí se corren allá. Esperemos que tengamos algún calendario nacional, pero la verdad lo vemos todo como muy incierto. Por ahora es casi que entrenar sin saber qué vamos a correr y esperar a que salga un calendario pronto para tener como más o menos un norte a qué apuntarle. Luego de 2 años difíciles en los que superó una lesión en 2019 y en el año anterior corrió muy poco, Mariana asegura que su nivel viene en ascenso. Buenas sensaciones en esas carreras internacionales que tuvimos, las pocas que tuvimos, yo corro 40 carreras al año, corrí 10 al año pasado, pero en las que estuve, la verdad, voy en un nivel que va subiendo, que cada vez me siento mejor. La última carrera que tuvimos fue el campeonato final de América, entonces fue muy bueno, la verdad, ver el nivel. Es otro deporte estar allá, pero nos adaptamos súper bien y la verdad, no ha sido fácil, pero vamos en un buen camino. En el más reciente ranking mundial del BMX publicado por la UCI, Mariana Pajón es segunda con 780 puntos, por detrás de la líder Alice Wayobi. Y en el ranking de naciones del BMX femenino que comanda Estados Unidos, Colombia ocupa la segunda ubicación en un cerrado duelo con Australia.